Empezaré por las cifras en frío. En 2018, 5.888 adolescentes fueron sentenciados por algún tipo de delito. Las muertes violentas de menores de edad se sextuplicaron en los últimos 20 años. Se estima que hay 30.000 niños y adolescentes vinculados activamente con la delincuencia y que son utilizados para realizar asaltos, agresiones, secuestros o venta de droga y armas. Son utilizados como vigías o informadores. Por ejemplo, cuando pasa el tren conocido como La Bestia, son niños los que se suben a reportar cuántos migrantes hay y luego asaltarlos. Hay datos de niños de 12 años que cuidan casas de seguridad y de adolescentes de 16 ya involucrados en secuestros y asesinatos con manejos de arma de fuego. Son miles de expedientes que dan cuenta de la violencia en la que crecen los niños y de la cual se vuelven víctimas y victimarios. Los datos hablan por sí solos, y no sé usted, pero yo no escucho a nadie hablar del tema y admitir que existe una crisis que impacte en el futuro.